Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de hacer nuestra entrevista del día de hoy. Y queremos hablar sobre un sector de la economía que ha tenido una serie de novedades en los últimos tiempos y que tiene que ver con las empresas que otorgan crédito, las casas de crédito. El Banco Central del Paraguay hace un par de semanas terminó todo el marco normativo para poder ser el regulador o empezar a regular las operaciones de las casas de crédito. Y por eso, sobre ese nuevo marco normativo, cómo puede llegar a cambiar la dinámica del negocio, es que está con nosotros hoy Max Rejalaga, el expresidente de Crecer, que es la primera cámara de empresas crediticias del Paraguay que justamente se han aglutinado. Me decía, hoy día son ya 43 empresas que están justamente dentro de esta cámara. Y bueno, queríamos tener su opinión respecto a esto. ¿Cómo te va, Max? Muy buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Y es efectivamente, así como decís, Crecer aglutina, digamos, a las más importantes casas de crédito. Y estamos acá ante la puerta de una inminente entrada en vigencia de un nuevo marco normativo que es implementado por el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Hay una metáfora de Heráclito que dice que un hombre nunca se baña dos veces en un mismo río, ¿verdad? Porque el río muda y porque el hombre también muda, ¿verdad? Y bueno, las mudanzas son constantes. El Banco Central creyó conveniente hacer, digamos, esta mudanza normativa y desde el gremio nosotros acompañamos estas medidas, sobre todo porque son medidas que atienden a todo lo que sea transparencia, ¿verdad? Desde hace como 10 años que vinimos experimentando una serie de modificaciones, no solamente del marco normativo, sino de la forma de trabajar de las propias casas de crédito, ¿verdad? Este proceso se inicia ya un poco después del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, con todas las reformas administrativas e impositivas que hace el doctor Dionisio Borda. Todas pasamos a pagar impuestos, las empresas se comienzan a formalizar. Posteriormente se tuvo todo la incorporación de todas las técnicas de control de lavado de dinero desde la CEPRELAT. Recientemente, hace 2 años, tuvimos las inscripciones en el Banco Central. Hoy tenemos todo lo que sea atención al cliente, de denuncias del consumidor. Y bueno, finalmente está llegando esta normativa de transparencia que es impulsada desde la superintendencia. Totalmente. Justo eso iba a mencionarlo, Max. Hubo un proceso que llevó su tiempo de registro, ¿verdad? Después también todo el marco normativo, porque obviamente la naturaleza de la operación de las casas de crédito es distinta a la de los bancos y financieras, con lo cual tenían que tener un marco normativo especial. Cuando ustedes leen y se comparte, esto creo que fue hace 2 semanas que se socializó, sí. ¿Cómo lo reciben ustedes, por lo menos por lo que han podido analizar hasta ahora? Mira, la reglamentación en sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la reglamentación. Creemos que sí hay una diferencia de timing en su implementación. Las casas de crédito definitivamente no son bancos ni financieras. Exacto. Tienen capacidades y tiempos de reacción diferentes a bancos y financieras. Acá es muy importante tener en cuenta que esta nueva reglamentación requerirá, digamos, cambios estructurales dentro de las empresas, no solamente del orden administrativo crediticio, sino también desde el punto de vista informático-administrativo, ¿verdad? Y ahí hay que tener en cuenta que el Banco Central está acostumbrado a trabajar con empresas que tienen, digamos, a nivel de estructura, la misma estructura. Es decir, un banco, todos los bancos tienen departamento de riesgo, departamentos informáticos, etc. Claro. A pesar de que tienen tamaños diferentes y cantidad de clientes diferentes, la estructura es semejante. Eso no ocurre en una casa de crédito. ¿Por qué? Porque hay casas de crédito que tienen 4 funcionarios y casas de crédito que tienen 400 funcionarios. Exacto. Entonces, es en el requerimiento del tiempo para implementación de esa nueva reglamentación es donde vamos a tener un... Y todavía estamos conversando con el Banco Central. ¿Cuándo le dice el Banco Central que...? Es el 1 de septiembre. Desde el 1 de septiembre. Y bueno, nosotros efectivamente vamos a solicitar una prórroga porque, digamos, el gremio hoy está recibiendo, digamos, todos los pareceres de las diferentes empresas que te dicen, mira, yo estoy interesado en eso, soy el mayor interesado
en cumplir con esto, pero no me dan los tiempos. Y eso es muy importante, Samuel, porque para nosotros como empresarios y como gremio es muy importante separarnos de lo que es el tema usura, ¿verdad? Es muy importante decir que en Crecer somos 43 empresas, pero somos empresas, ¿verdad? No son personas. Y también es muy importante decir que cumplimos con todos los aspectos legales para operar, ¿verdad? Claro. Entonces, tener ese control del Banco Central es muy importante y queremos hacer bien las tareas. Lo único que sí necesitamos es un poco más de tiempo para hacer esos ajustes. Y también, Samuel, estamos viviendo un momento muy especial en este momento, ¿verdad? Donde ese tipo de distracciones pueden ser muy perjudiciales. Como nunca se está sintiendo el efecto de la inflación, acá hay que tener en cuenta que el promedio de facturación de una familia, de ingresos de una familia que va a una casa de crédito es 3 millones, 3 millones y medio, muy diferente a los 30 o 35 de un banco. Entonces, el impacto que tiene la inflación sobre esa cartera, sobre ese cliente, es tremendamente importante. Lo que hay que reconocer que ha hecho que en estos últimos tiempos la mora se haya disparado. ¿Qué eso hizo? Eso obliga a que el 100% del foco de nuestras empresas estén en la contención de la mora. Y, digamos, estas medidas de cierta forma distraen un poco en un momento muy, muy importante. Ahí tengo algunas consultas. Primero, ¿la prórroga hasta cuándo creen que sería lo conveniente que el Banco Central aplace la vigencia de la normativa? Mira, nosotros hemos contratado a una consultora uruguaya que tiene una experiencia importante en el sector, porque lo que nosotros estamos viviendo ya se vivió años anteriores en el Uruguay, en la consultora Grant Thornton, y también un estudio jurídico importante que nos está acompañando sobre todas las cosas a uniformizar los criterios y a llevar a que el propio gremio pueda, digamos, decirle a toda la gama de socios, vamos a utilizar esta estructura, vamos a facturar así, vamos a hacer todos los procesos administrativos e informáticos de esta forma, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso. Nosotros creemos que el mes que viene debemos tener concluido ese estudio y ahí sí vamos a poder plantearle en forma seria y con un cronograma al Banco Central lo que nosotros consideramos que es lo más conveniente para nuestras empresas, para lógicamente nuestros clientes y lógicamente para que el Banco Central pueda hacer con la mayor tranquilidad su trabajo. Ahí tendrían ya, después de esta consultoría, el plazo sugerido. Así es, así es. Que yo creo que no va a ser más de un año, Samuel, porque necesitamos hacer esos ajustes. También hacer un ajuste en el último cuatrimestre del año es bastante complicado, ¿verdad? En el caso uruguayo, ¿cuánto tiempo ellos se tardaron para la implementación? En el caso uruguayo fue un poco más largo, Samuel, porque ellos hicieron una ley particular para las casas de crédito, ¿verdad? Que, digamos, no es lo que nosotros estamos discutiendo en este momento, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es solamente un poco más de tiempo para hacer esos ajustes, fundamentalmente por lo que te decía, ¿verdad? Esa casa de crédito de cuatro empleados no tiene la misma estructura, la misma capacidad de una empresa de 400 empleados. Acá también hay grandes inversiones que hacer, ¿verdad? De software, de hardware, ¿verdad? Entonces, se requiere más de tiempo. Es importante señalar eso, que la Cámara, digamos, cuenta con clientes de diferentes niveles, ¿verdad? Tanto inclusive de Asunción de Central como del interior, ¿verdad? Totalmente. Una de las cosas que siempre generó, vos lo mencionaste hace rato, Max, que generó siempre controversia era el tema de las tasas, ¿verdad? Sí. Y ahí hay realidades totalmente distintas. Obviamente un banco o una financiera reciben depósitos y después otorgan crédito. En el caso de las casas de crédito, la naturaleza es que ustedes con su propio capital es que otorgan los préstamos, con lo cual el riesgo es mayor que el que tiene el sistema bancario. ¿Cómo o qué dice la normativa respecto a la cuestión de la tasa usuraria y cómo se aplicaría en el caso de ustedes? Bueno, en el tema de la tasa es algo muy interesante y está en la reglamentación. La tasa en realidad no se discute, ¿verdad? Porque tenemos una tasa, una ley de tasa usuraria, ¿verdad? En esta reglamentación, en donde sí muy
hábilmente, creo yo, y entendiendo las diferencias que existen, sobre todo en los costos que tiene un banco de una casa de crédito, el Banco Central sí plantea que nosotros justifiquemos el reconocimiento de algunos costos que los bancos y financieras no tienen, ¿verdad? Okay. Pero la tasa usuraria es la misma para un banco, para una financiera, para una cooperativa que para nosotros, ¿verdad? En donde sí es muy importante es, digamos, el reconocimiento de esos diferentes tipos de costos. Vos mencionaste un solo caso que es el de la captación, ¿verdad? Claro. Las casas de crédito no pueden captar consecuentemente el punto de partida de una casa de crédito, es lo que le cobra el banco por un préstamo, ¿verdad? Porque es muy importante también decir de que las casas de crédito se financian muchísimo en el sector financiero, ¿verdad? Totalmente. Entonces ese es el punto de partida, ¿verdad? O sea, para entender, Max, ¿cómo estaría la diferencia? O sea, en las tasas serían con el límite igual que los bancos financieros. Así mismo. Pero, ¿dónde está la diferencia? ¿En los gastos administrativos? ¿En las comisiones? Eso es lo que tenemos que justificar. Y eso también hace parte O sea, ¿ustedes tendrían unos límites diferentes a los que tiene el sistema bancario? Eso es lo que el Banco Central nos está permitiendo presentar, ¿verdad? Okay. Y eso es donde estamos trabajando. Y apenas esté concluido ese trabajo, eso se presenta al Banco Central y finalmente son ellos los que determinarán si es que se puede eso o no, ¿verdad? Nosotros entendemos que es lo más justo, que es lo que va a permitir que, digamos, este negocio siga siendo rentable, ¿verdad? Uh-huh. Fundamentalmente en este momento, digamos, donde el factor mora es muy significativo, ¿verdad? La mora en nuestro sector está alcanzando casi el 30% en este momento. Creo que es el momento donde existe la mayor mora desde que estamos en esto. Y bueno, es un costo realmente alto. No, y la diferencia también con el sector bancario y financiero es abismal. Es abismal. Son otros números, son otros clientes y por eso también es muy importante esa apertura que hoy nos dio el Banco Central y la Superintendencia, y eso es algo que hay que reconocer porque no es muy frecuente ese tipo de apertura muchas veces en las instituciones públicas. Hemos encontrado realmente las puertas abiertas en el Banco Central, en la Superintendencia, y mostrar lo que es el mercado, ¿verdad? Porque el mercado nuestro es bastante diferente al de bancos y financieras. El cliente es totalmente diferente. Entonces, es muy importante que los técnicos conozcan realmente cómo funciona nuestro mercado. Claro, totalmente. Ahora, antes de que Banco Central, gracias a su nueva ley de su nueva carta orgánica, permita o amplíe, digamos, su espectro y comience ya ahora a trabajar con las casas de crédito, se calculaba, y eso recuerdo, habían datos, así que tenía la SEP, de que habían más o menos entre 600 y 700 empresas que funcionaban de alguna manera como casas de crédito, sí, ¿verdad? Entonces después viene esta regulación, se pide que todas se registren, ¿verdad? Y creo que eran más o menos 300 las que se terminaron registrando. Mi pregunta es, con esta regulación, al estar Banco Central ya como una cobertura de control del negocio, ¿de alguna forma se puede comenzar a combatir también a esas empresas que de forma irregular también estaban operando, Max? Yo creo que sí, y eso es lo que más nos interesa a nosotros. Porque es una competencia desleal también para ustedes. Es una competencia súper desleal para nosotros y también es salir, porque hoy en día, Samuel, estamos todos en la misma bolsa, ¿verdad? Para la opinión pública en general estamos todos en la misma bolsa y no es así. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros esta reglamentación es tremendamente importante, ¿verdad? Y ese registro es público, uno puede accederlo de la página web del Banco Central, es dinámico, lógicamente, porque hay personas que se van inscribiendo, ¿verdad? Hay gente también que hizo preinscripción y nunca terminó la inscripción, pero hay muchas personas, ¿verdad? O sea, ahí vos vas viendo de que efectivamente hay mucha gente trabajando en esto, ¿verdad? Nosotros mismos a lo largo de, y porque el gremio en sí tiene 5 años, digamos, en forma constituida, y ve que muchas empresas salieron del mercado, ¿verdad? Inclusive socios del gremio hoy
digamos, ya no están en el, con claro, nosotros, claro. ¿verdad? ¿Y cómo quedó? Porque muchas empresas tenían, digamos, como, supongamos, como su actividad principal ser vendedores de electrodomésticos, pero como su actividad secundaria, sí, otorgar créditos. En esta normativa se regula un poco eso, porque hay veces decían, ¿cómo una mueblería al final me está otorgando un crédito o una casa de electrodoméstico también otorga crédito? ¿Eso está Bueno, normado con acá esto? Es de crédito dinerario, ¿verdad? Acá, Uh-huh. acá se ataca Claro. al préstamo de dinero en sí, ¿verdad? Por eso. ¿Y eso está normado en este? Está normado en esta reglamentación, ya. Crédito dinero. Y hablaste también del tema de la inflación y del impacto Sí. de la actividad económica. ¿Cómo le está afectando a ustedes en la colocación de nuevos créditos? Porque supongo que hoy son mucho más rigurosos también, incluso en el análisis de cada uno de los potenciales clientes. Y te tengo que decir que sí, ¿verdad? El impacto es fuertísimo, ¿verdad? Vos sabés que llevábamos como 2 años de malaria a causa del COVID, cuando pensábamos que salíamos y ocurre ese repunte importante, ¿verdad? Empieza el problema este primeramente el problema del aumento de los precios de los combustibles, después lo de Rusia, y la inflación es el peor negocio que podemos tener, ¿verdad? La inflación quita el poder adquisitivo de nuestros clientes, de la gente más necesitada, y lógicamente, y yo me pongo en el zapato de un padre de familia que entre pagar su cuenta de la ANDE o pagar su crédito o comprarle leche a sus hijos, la respuesta es demasiado fácil de lo que lo va a hacer, Claro, Samuel. claro. Entonces eso también hay que entenderlo, y de ahí es donde nosotros tenemos que utilizar toda nuestra creatividad para tratar, digamos, de colaborar con el cliente, salvar la situación y esperar tiempos mejores. Cuando me hablaste de una mora del 30%, ¿cómo se trabaja con esa cartera vencida? ¿Le están haciendo refinanciaciones? ¿Están viendo que de otra manera se puede pagar? ¿Cómo están trabajando? Estamos trabajando duro en el tema de las refinanciaciones, ¿verdad? Uh-huh. Que, digamos, genera una tarea operativa tremenda, ¿verdad? Porque acá también hay que entender que estos créditos son créditos. Mi ticket promedio es 5.800.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces, que también es otra de las grandes discusiones, ¿verdad? Yo armo una carpeta por 5 millones de guaraníes y me cuesta lo mismo que otra institución arma esa carpeta por 500 o 600 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero sí estamos trabajando fuerte con la refinanciación. También es importante decir que en determinados sectores de la economía hay unas recuperaciones importantes que, digamos, compensan otros sectores, ¿verdad? En lo que sí nosotros tratamos de tener hoy una buena diversificación en el tipo de clientes, ¿verdad? Pero el cliente informal, sobre todo, que es un cliente al cual nosotros atendemos, hoy, digamos, existe una triple lupa sobre ese cliente, ¿verdad? Porque ese cliente es tremendamente afectado por la inflación. Ahora, el hecho de que comiencen a estar regulados ustedes y que están alcanzando a mucha gente que quizás todavía no está formalizada, va a generar también un registro sumamente importante para Banco Central, para el Estado en sí, porque hay un flujo de dinero que se va a comenzar a conocer. Ah, pues sin duda, ¿verdad? Sin duda. Y algo no menos importante, Samuel, es que la curva de aprendizaje del crédito hoy se hace con nosotros, ¿verdad? Mm. O sea, digamos, nosotros somos los que estamos formando esos clientes para que después esas personas vayan a una financiera, a una cooperativa, y finalmente, a medida que esas personas crezcan, terminen en los bancos, ¿verdad? Que es un proceso, digamos, natural, ¿verdad? Y de conveniencia de precios, ¿verdad? Claro. Pero es un trabajo que nosotros lo estamos haciendo y estamos tratando de tecnificar al máximo ese trabajo, con utilización de tecnología, con la utilización también de algo muy importante que se logró a partir de la unión de diferentes casas de crédito, que es la creación de un buró de crédito que se llama VIXA, que es tremendamente importante para nosotros como empresa y para los clientes también, ¿verdad? Uh-huh. Porque anteriormente lo que ocurría era que un cliente iba a 4 casas de crédito y solicitaba un crédito, y finalmente 3 casas de crédito le daban el crédito y él se llevaba los 3 créditos, ¿verdad? Exacto. Hoy, gracias a VIXA, eso no ocurre, no se le sobreendeuda al cliente, ¿verdad? Y lógicamente también nosotros podemos
tener un mejor control de la mora gracias a esos instrumentos. En el tema de la interconexión de las centrales de riesgo, ¿Vigsa va a operar como una central de riesgo ustedes para comunicarse con el Banco Central o cómo funcionaría? Bueno, en realidad que es un proceso todavía, ¿verdad? Ah. Hoy lo que se tiene es Vigsa no solamente ya interactuando con casas de crédito, ya digamos, inclusive los principales bancos se están incorporando, están siendo accionistas de Vigsa, cooperativas, las principales tiendas de venta de electrodomésticos, de motos, etcétera. Vigsa se abrió, digamos, a diferente tipo de empresas. Y lo importante es la información, ¿verdad? Eso, no, claro. No importa de quién es, lo que importa es la información y la calidad de esa información para que nos sirva a todos. Una última consulta, Max. ¿Cómo va a funcionar? Porque, a ver, bancos financieros tienen ya un ejercicio de todos los meses estar remitiendo informes al Banco Central para que se hagan el famoso boletín estadístico. Sí. Supongo que ustedes van a entrar también en esa dinámica, con lo cual eso va a requerir también una serie de entrenamiento, una serie de capacitaciones para todos aquellos, porque hablaste de empresas que son muy pequeñas, que sí. no tienen quizás ese ejercicio. ¿Cómo va a ser ese proceso también? Bueno, esa es una tarea pendiente todavía. Por eso hablan también ustedes de prorrogar los tiempos. Exactamente, es una tarea pendiente dentro del Banco Central que digamos, lógicamente, ahora se tiene el marco general. Me imagino que después vamos a tener cuestiones más específicas de resoluciones donde nos indiquen periodicidad, de tipo de información, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ahora estamos en los ámbitos generales todavía. Uh-huh. Y para nosotros lo importante en este momento es obtener esa prórroga, ¿verdad? Para hacer los ajustes que tengamos que hacer y podamos empezar con el pie derecho esta nueva relación con el Banco Central, con la superintendencia, que es muy importante decirlo, el gremio apuesta a esa relación, cree en esa relación y cree que es la forma de hacer las cosas. Hablaste de un año. ¿Ese es un año a partir ya, tomando como referencia septiembre, o un año desde que salió la reglamentación? En realidad te digo un año por darte una fecha. Quien va a determinar específicamente, digamos, ese plazo es el trabajo que está haciendo la consultoría, que es la que está evaluando todas las empresas que forman parte del gremio. Perfecto. Max, te agradezco muchísimo tu tiempo. Realmente nos encanta poder conocer un poco más sobre cómo es la dinámica de las casas de crédito, ¿verdad? Y bueno, y también cómo se está dando este proceso de reglamentación y de nueva normativa para este sector importante de la economía. No, por favor, el agradecido soy yo y a las órdenes. Muchas gracias. Max Regalaga, al presidente de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias del Paraguay. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de 5 días.